Muy buenas tardes, mi nombre es señor Anonymous y hoy, a través de Streaming y con la música del Padrino de fondo para crear un ambiente más acogedor, quiero hablaros del servidor de Streaming de vídeo. El Streaming de vídeo consiste en la posibilidad de ver directamente contenidos multimedia desde cualquier punto sin necesidad de descarga. Surgió en el año 1995 con el lanzamiento de Real Audio 1.0. Trabaja a través de la transferencia simultánea de medios digitales. Datos de vídeo y voz que se reciben un extremo flujo de datos continuo y en tiempo real. Este tipo de tecnología, muy utilizada actualmente en Internet, permite que se almacenen en un buffer o almacenamiento temporal lo que se va escuchando o viendo. No solo se valen de ella portales como YouTube, sino que cada vez más, las empresas demandan que el diseño de sus páginas web contenga archivos de este tipo, ofreciendo una imagen de modernidad a sus clientes, los cuales pueden acceder a la información relativa a la empresa de una manera distinta a como solía hacerse. Con esto no solo podemos compartir un vídeo o una película, sino hacer presentaciones en directo a través de nuestra webcam, exponer un proyecto mostrando nuestro escritorio, etc., todo ello en tiempo real. Para esto hace unos años necesitábamos utilizar herramientas de una complejidad media como podía ser montar un servidor Shoutcast o agregando funciones en Windows 2003, en la actualidad esto no es necesario, y muchos profesionales optan por utilizar VLC Media Player, o como lo llaman ahora. Videoland Media Manager, un reproductor multimedia, multiplataforma, con framework multimedia, todo de código abierto, sencillo, y eficaz. Y ahora, mi camarada Rubén os explicará en plan leidita cómo crear un servidor de streaming de vídeo, aquí se despide señor Anonymous con la música del Padrino de fondo. Pasen ustedes muy buenas tardes.